así comenzamos a comprar pizzas, empanadas, y la vida me dio el espacio para trabajar con helados por un amigo que ya no está. Y comencé a revender y me di cuenta lo feliz, porque yo digo, si quieres ser feliz, no te preocupes tanto, sé heladero, porque recibes alegrías. Ser heladero me dio a mí, a mi familia y a los chicos que trabajan, a los colaboradores, un espacio especial. El amor por el helado nace con muchas horas de trabajo, pero feliz, feliz. De cada una vez que uno entrega un cucurucho, recibe un cariño. Y se palpa, es una cosa que se siente. Y poco a poco, cuando los chicos eran muy chicos, 14 años, 17 años, se subieron a la mesa y dijeron, estamos con Porto. Porque nosotros decíamos, chicos, esto es solo para que ustedes sean algo el día de mañana. Estudien, recíbanse. La heladería es un paso. Es un paso que todavía está. Es una sensación única. Vamos descubriéndola minuto a minuto. Sin expectativas, todo sensación. Hoy que tengamos a todos los industriales de San Juan en nuestra planta inaugurándola, que venga gobierno, que vengan todos, la verdad, es en la previa un éxito ya. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la planta? 3.500 metros cuadrados, en planta produciendo son casi 800 metros cuadrados completos. Estamos en tratativas de todo lo que es exportación. Ya tenemos Chile, Canadá y Estados Unidos bastante charlado y hablado. Chile ya está casi empezado, pero estamos a la espera de la primera temporada de atender a San Juan desde acá. Mientras estamos con toda la proyección de las provincias, ya hay muchas franquicias ya casi cerradas en varias provincias, así que yo creo que el 2025 va a ser el año de Porto en donde se va a ver toda la expansión. Hoy nos estamos preparando todavía. Para nosotros una alegría compartir en este día que es tan importante para el desarrollo de nuestro país, la inauguración de una planta sanjuanina que da trabajo a sanjuaninos y a sanjuaninas. Así que bueno, en representación del rector estamos presentes ante esta invitación y recordar que Porto Gelato es un miembro activo de la Mesa de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, de la que nosotros como universidad formamos parte a través de la Secretaría de Extensión. Así que es una empresa con la que trabajamos en muchas actividades solidarias vinculadas a la responsabilidad social.